La reforma política del Distrito Federal aprobada el 28 de abril en el Senado de la República y detenida 2 días después en el Palacio Legislativo de San Lázaro para su discusión en un tiempo aún sin definir, no es una ocurrencia política ni un documento lleno de artículos aburridos para abultar la ya de por sí alta burocracia en el sector público. No. No se trata de simplezas. La reforma política del Distrito Federal significa la conclusión de muchas demandas históricas que ha tenido la ciudad más poblada del mundo. Esto no es más que la exigencia de reclamos sociales y demandas ciudadanas. Esto no es más que una etapa más por despresidencializar al Distrito Federal. En un sentido más concreto, la reforma política del Distrito Federal no es ni la gloria ni el infierno. Es algo muy benéfico para el ciudadano de a pie. Sí, es un instrumento constitucional que le redituará beneficios a usted, a él, a ella y a la ciudadanía en general. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandro Robles, joven diputado local de esta capital, hace una descripción objetiva de lo que significará para todos los capitalinos la reforma política. Dice que esta reforma tiene un significado importante desde el punto de vista ciudadano porque representará la más grande oportunidad para concretar un sinnúmero de demandas históricas. El exasesor de la Cámara de Diputados en la 59 legislatura, exdiputado federal suplente y fundador de la corriente PRD Nueva Generación, Robles Gómez aclara que nunca tuvo que cargar el portafolio de ningún político para llegar a esos cargos. Afirma que esto no es más que el resultado de exigencias y reclamos ciudadanos. De eso estamos hablando hoy en pleno siglo XXI, en el 2015, se está materializando hoy, que es precisamente la distribución, la mejor distribución de poder y, por ende, de recursos. Entonces, esto no es más que una etapa más de la despresidencializar. Se suprimen las municipalidades, que no es más que la posibilidad de tener una autoridad inmediata que te responda a tus necesidades, que responda a la problemática. De eso se trata, precisamente de darle, de acercarle a la gente soluciones. Actualmente, el presidente del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México y secretario de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales de la Asamblea Legislativa aclara que hoy hay quienes exageran la dimensión de la reforma política, pero también hay otros que la quieren reformar ya. No es ni la gloria, pero mucho menos es algo negativo, es algo muy benéfico para la ciudadanía. También precisa que esta reforma no es un asunto de senadores ni del propio presidente de la República, simplemente porque la reforma constitucional del Distrito Federal no es una concesión. En todo caso, dice, es una reforma que viene desde abajo, es liberar a la ciudad de esos yugos centralistas, es darle facultades más definidas a los poderes. Aún más claro, señala que una vez que se concreta esta reforma histórica ciudadana, que por cierto también aclara que no es ni será mérito de ningún partido ni de ningún político, porque no contendrá siglas ni colores de ninguna fuerza política del país, el Distrito Federal se mantendrá como capital y como sede de los poderes, pero con la diferencia que ahora la Ciudad de México tendrá poderes propios. Finalmente rechaza que esta reforma vaya a nacer incompleta o muerta simplemente porque dice. Es una reforma que va en perjuicio de los propios políticos, en el sentido de que, como un proceso democratizador que está orientado a politizar ciudadanos y a ciudadanizar a los políticos, esta idea del político que tiene toda una serie de privilegios, que tiene una serie de guardaespaldas, en fin, que es intocable por el ciudadano, se tiene que terminar, va en ese sentido. Esta reforma viene a coronar esa exigencia. Vamos a que el ciudadano participe de manera directa, que el ciudadano decida qué es lo mejor para su comunidad y no como en algún momento se llegó a suceder en la Ciudad de México cuando éramos el departamento, pues que teníamos prácticamente exgobernadores responsables en las delegaciones.
que nada comprendían de la realidad que tenían estos habitantes. Éramos una oficina de la Presidencia de la República. Entonces, de eso, en eso ha consistido, y esto vendría a culminar, liberar a la ciudad de ese yugo. El diputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandro Robles, hace votos para que no se les vaya esta oportunidad constitucional y dice estar seguro de que no se llevarán sorpresas por el hecho de que vengan nuevos personajes a la política. No es lo uno ni lo otro, esto sería un gran mensaje para el país, es la propuesta para un nuevo pacto, va a ser una redacción garantista de los derechos humanos. Tras la aprobación en el Senado de la República para que se lleve a cabo esta reforma constitucional, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha dicho que la Constitución de la Ciudad de México será moderna y que representará los intereses de sus ciudadanos. Recordó que habrá 100 personas encargadas de redactar la nueva Constitución. Pero como nunca falta el negrito en el arroz, al final tenía que imperar la fuerza de la prepotencia y la imposición, ya que el legislador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien dijo que esta propuesta no puede salir de manera forzada sin los consensos de todos los grupos parlamentarios, señaló que por lo que se queda esta reforma constitucional en la Comisión justamente de Puntos Constitucionales del Palacio Legislativo de San Lázaro. Informó Fernando Sánchez Márquez para 724 Noticias.